Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nueva cuenta este viernes 3 de mayo a TVO Deportes de Cuarto Poder en una transmisión especial dentro de lo que será la actividad del próximo domingo 5 de mayo con la segunda fecha del campeonato de la NASCAR PIC México Series. Como ya lo pueden observar a través de nuestra página de Facebook Cuarto Poder MX, tenemos en el estudio de TVO Deportes de Cuarto Poder a integrantes del equipo HO Speed Racing, uno de los equipos pues, candidatos a siempre a pelear el título de la serie mexicana y que en esta ocasión en Chiapas buscarán los primeros lugares en ese sentido, ver la bandera cuadros el próximo 5 de mayo en el Superóvalo Chiapas. Saludo con mucho gusto a Hugo Oliveras. Hugo, bienvenido a tu casa, Cuarto Poder. Muchas gracias, gracias a toda la gente de Tuxtla por el recibimiento que nos dan y pues emocionados de que empiece el fin de semana de competencia. La verdad la pista, el Superóvalo de Chiapas siempre es muy complicado, hay muchos accidentes, históricamente siempre está bastante complicado, pero venimos bien preparados. La verdad que el equipo de Monster Energy, de 3M, de Mopar, de Freightliner, de Potosinos y de Quaker State me ha dado un gran auto en la fecha pasada en Monterrey, acabamos cuarto lugar y ahora queremos buscar el podium, ¿no? Entonces creo que es una gran plaza para poderlo hacer. Santiago Tobar, bienvenido nuevamente a Chiapas. Coméntanos brevemente qué esperas de lo que será el próximo 5 de mayo, la segunda fecha del campeonato NASCAR. Pues muy contento de estar aquí en la segunda fecha, como platica Hugo. Primero que nada, saludar a todos los que nos están viendo. Y muy emocionado, venimos de un sexto lugar en Monterrey, fue un buen resultado para nosotros, pero bueno, creo que esta es una buena oportunidad para buscar un poquito más. La primera victoria del año sería ideal llevárnosla aquí. Es una plaza que en lo personal me encanta, siempre la afición responde de muy buena forma. Y estoy seguro que este domingo habrá un lleno espectacular en el Superóvalo de Chiapas y pues esperar a toda la gente por allá. Rubén Pardo, bienvenido también nuevamente a Chiapas. Igual, coméntanos brevemente qué es lo que esperas de lo que será el próximo domingo aquí en Chiapas. Pues bueno, esperemos que sea un gran fin de semana para el auto 77 de Castrol y TCR Monster Energy. Venimos de una carrera complicada en el fin de semana de Monterrey, la primera fecha. Sumamos pocos puntos, desafortunadamente por una ponchadura de llanta, faltando pocas vueltas para terminar la competencia. Pero bueno, estamos aquí en Tuxtla, un fin de semana muy esperado para nosotros. Espero que para el público estén ahí apoyándonos. Y en lo particular, Tuxtla Gutiérrez siempre me ha tratado muy bien. Es una pista bastante interesante, bastante rápida. Escuchamos que le echaron un sellador, entonces vamos a tener un mejor grip. Y eso va a eliminar mucho las banderas amarillas o los contactos. Y bueno, siempre he rodado bien. Trataremos de encontrar bien el balance del auto el día de mañana en las prácticas. Ponerlo a punto, el buen balance, constancia, es bien importante y más por las temperaturas que vamos a tener. Rubén, es el primer óvalo que les toca sortear a todos los pilotos del campeonato. Y como ya mencionaba también, Hugo, es una de las pistas que más complicaciones les presenta. Pareciera muy sencilla lo que es la pista del óvalo Chiapas, pero ya estando rodando en el vehículo, cambia totalmente la perspectiva. Así es, mira, es un autódromo o un óvalo bastante rápido, que también por la misma temperatura en la zona donde está le provoca cierta humedad y eso hace que se resbale bastante los autos. Y al final del día la competitividad del serial hace que los tiempos estén muy reducidos, ¿no? Entonces por eso también hay muchos contactos, la curva 12 es muy cerrada la salida, entonces el problema de velocidad, aquí estamos hablando casi de 200 kilómetros por hora, mínimo error y es barda y no te perdona, ¿no? Entonces por eso es una de las pistas en donde más banderas amarillas hemos tenido o también banderas rojas, sí. Exactamente el mayor número de accidentes. Pero a mí se me hace una pista muy interesante, ¿no? Muy, muy atractiva, una curva, la 1 y 2, muy rápida, con una salida con bastante dificultad. Y la 3 y 4, bastante resbalosa. Hay de todo en esta pista, ¿no? Que es lo padre. Una de las más completas también han mencionado, ¿no? Algunos pilotos del serial. Así es, bueno, inicialmente en México fue la primera que empezó a tener peralte. Lo cual no estábamos acostumbrados los pilotos de México. Fue un reto también para ustedes, ¿no? Fue un reto. Hoy en día ya es pues un día a día, ¿no? Pero es una pista bastante, bastante interesante. Hugo, por ahí también muchos de tus compañeros dentro del campeonato mencionan que clave importante dentro de la competencia en Chiapas
es el arranque y la primera curva. Sí, sí, siempre ha sido especial esa curva, ese arranque. Yo pensaría que el arranque y todos los rearranques que sigan, ¿no? Porque esa curva uno siempre es complicada. Ya lo platicaba Rubén, la salida, principalmente la entrada, no tanto la salida, se hace un poco más angosta, el muro por alguna razón está diseñado, se mete un poco hacia la pista, entonces es engañoso, cuando vienes de dos autos y sales hacia ese muro, pues se puede complicar, y más porque está tan patinosa la pista, que puede ser que el auto de adentro lo pierda un poco y te avienta el muro, o sea, es complicado. Entonces, por eso dicen que para ganar la carrera primero hay que terminarla, ¿no? Entonces, hay que pensar en un auto constante, en las prácticas, tener buena velocidad y, pues, bueno, y arrancar la carrera y acabarla, ¿no? Haber terminado en la posición que ocupaste en Monterrey, ¿qué te deja? ¿Qué sensaciones te da previo a lo que vivirás el próximo 5 de mayo? Pues la verdad, creo que fue una carrera, con todo y que un cuarto lugar es bueno, estuvimos muy cerquita ya del podium, lo más importante es que arrancamos en el lugar 17, entonces pudimos remontar bastantes posiciones, hicimos muy buenos rebases, y eso nos da mucha confianza sabiendo que tenemos un gran auto y que yo como piloto la verdad estoy bien, me siento bastante bien y confiado por buscar un buen resultado. Santiago, eres uno de los pilotos jóvenes del Serial que año con año se va renovando, ¿no?, en cuanto a la nueva camada de competidores. ¿Cómo te has sentido en este tiempo que ya llevas sobre el vehículo? ¿Qué experiencia te ha dejado y qué has plasmado ya sobre las pistas? Bueno, ya hoy empezando, bueno, segunda carrera en mi sexta temporada, la verdad es que ha sido una curva de aprendizaje muy padre, que he disfrutado muchísimo con altibajos, claro, así es el deporte motor, pero bueno, siento que sigo aprendiendo cada carrera y bueno, compartir con coequiperos que tienen tanta experiencia obviamente ayuda mucho. Claro que cada día me siento más completo, tanto como piloto, tanto dentro y como fuera de la pista, y bueno, creo que este año puede ser un parteaguas en mi carrera, creo que estoy listo para poder pelear. Sin duda el año pasado estuvimos siempre en los primeros 5 lugares del campeonato y bueno, esperamos que este año sea aún mejor. Me encantaría regalar después una victoria este fin de semana a mis patrocinadores, Freightline, Wacker State, Monster Energy y Potosinos, y pues sumar puntos, que es lo más importante, como platicaba Hugo. ¿Qué has aprendido de tu experiencia con Rubén y con Hugo, el tiempo que has estado con ellos? No, muchas cosas, definitivamente me siento un piloto totalmente diferente a como llegué a la primera carrera con este equipo, con H2 Speed Racing, hace ya 2 años y cachito, y cada carrera me enseñan diferentes cosas, cómo tener la cabeza fría, sobre todo en carreras como esta de óvalo, que son muy largas, hay que mantenernos pues siempre fríos, siempre trabajando de la mejor manera para el coche y para el equipo, y bueno, creo que también ya estoy aportando mucho al equipo en tanto desarrollo y poder platicar con ellos de diferentes cosas para como equipo sumar y poder tener los 3 coches adelante. El día de mañana es fundamental para todos los equipos, ¿no? Si bien año con año recorren cada una de las pistas, también año con año se ve una remoción en asfalto, ¿no? El óvalo de Chiapas no es la excepción, como bien lo mencionabas, hace unos días le pasaron una nueva carpeta asfáltica. En ese sentido, ¿qué es en donde más se ve afectado el rendimiento de ustedes? Para la gente que no conoce tanto del mundo de NASCAR y que muchas veces piensa pues, que solamente se suben a manejar, a maniobrar y que de ahí no pasan, que nos pudieran comentar qué es lo más complicado de enfrentar una pista que acaba de hacer remozada, tendrá unos 3 o 4 días como máximo. Bueno, creo que va a ser pues algo que le va a poner más sazón a la carrera, al final va a ser una pista nueva para todos los pilotos, digo, parejo para todos, pero una pista nueva. En el primer entrenamiento del día de mañana pues vamos a tener que salir a probar ese nuevo pavimento, el agarre que tiene, por dónde podemos frenar, por dónde se puede entrar a la curva. Cada pista tiene diferentes líneas y cada piloto ajusta su trazado dependiendo de la pista. Y bueno, creo que mañana, a diferencia de como llegamos a otras carreras donde tú ya sabes más o menos tus referencias y nada más tienes que afinarlas, ahora tendremos que buscar nuevas. Entonces, bueno, sin duda va a ser un gran trabajo para pilotos la primera práctica del día de mañana. También para ingenieros, porque en realidad solo tenemos 2 prácticas. Entonces, lo mejor para el coche. Y el domingo, pues, la carrera con temperaturas elevadas y además con una duración de 1 hora y media, sin duda va a ser un gran espectáculo para toda la gente. Hugo, en ese sentido, ¿qué sería lo principal en que se debería enfocar un equipo de NASCAR para poner a punto el coche previo a competición? Pues bueno, definitivamente constancia, ¿no? Las carreras de NASCAR tienen esa característica que son muy largas y son muchas vueltas.
Entonces, si tú te enfocas en solamente poner el auto para una o dos vueltas, pues ibas a hacer rápido una o dos vueltas, pero en la 3, 4, 150 vueltas. Ahí acabó la estrategia. ¿No? Se acabó la estrategia y todos los pilotos te van a rebasar. Entonces, lo que uno busca en los entrenamientos es ser constante a la mayor velocidad posible. Entonces, eso paga muy bien, porque a lo mejor no eres el más rápido, pero si tu coche es el que menos se degrada, puedes realmente estar avanzando y puedes realmente pelear una carrera final, ¿no? Y muchas veces sucede que quien siempre va a mitad o en la parte final de la competencia, con esa constancia que tú mencionas, pues al final se ubica, quizás no en la primera posición, pero sí entre las primeras cinco, ¿no? Sí, definitivo, y recordemos que esto es un campeonato. Nosotros el año pasado teníamos cuarto lugar, estuvimos ahí peleando muy cerca toda la temporada y faltando dos o tres fechas tuvimos ahí una caída y de ahí ya no pudimos llegar a la final a pelear. Ese es nuestro objetivo este año, pelear el campeonato y llegar a la final a hacerlo. Entonces, para eso, pues, queremos ganar carreras, pero si no se pueden ganar carreras, queremos terminar todas adentro del top 5 y seguro lo podemos conseguir, ¿no? Rubén, un tema que también mencionan mucho cuando vienen a Chiapas, ¿no? Y que siempre es punto clave, y me imagino que se los preguntan en cada entrevista a la que pasa, el tema del calor. Si no estoy mal, hace unos 2 o 3 años se tuvieron que hacer 3 paradas de manera emergente porque adentro ustedes pues llegan a estar casi arriba de los 50 grados de temperatura. Así es, hay un incremento a lo mejor de 10 a 12, 13 grados dentro de la cabina. Y justamente como bien lo dices tú, hace 3 años fue, obviamente por la temperatura que teníamos nosotros adentro y también por el desgaste de las llantas. Al haber tanto calor, el asfalto se vuelve muy caliente y empieza a tener un desgaste de una manera casi casi inexplicable. La llanta, se están apoyando las ruedas y para que no pasara algo fuera de serie, lo estaban haciendo por seguridad para cambiar también las llantas y que nosotros como pilotos estuviéramos lo más fresco posible, ¿no? Porque justamente cuando empiezas a tener una carrera tan demandante, tanto física, mental y en el auto, ahí es donde se cruzan los errores y puede haber un accidente bastante fuerte. Entonces, para eliminar ese tipo de detalles, se tomó esa decisión. Ahora nos enfrentamos, llegamos el día de hoy, nos enfrentamos a unas temperaturas bastante altas. Bastante. También con mucha humedad, como lo comentamos, estamos de 10 a 13 grados más dentro del coche. Creo que un tema muy importante es la hidratación. Saber respirar, saber controlar la carrera, ¿no? Los tiempos de la carrera como tal. Y obviamente lo que te da esa comodidad o seguridad es ese balance que trabajas tú con tu ingeniero el día sábado, el día previo a la carrera. Tú cuando tienes un auto, que a lo mejor puede ser rápido una o dos vueltas, pero el coche es muy nervioso, no lo puedes llevar así una hora y media. Por eso tienes que trabajar en la constancia, en el balance, en la comodidad de uno para poder llevar ese ritmo y tener esa constancia. Entonces, pero bueno, al final del día es un trabajo de equipo, es parejo para todos y el que trabaje mejor es el que se va a llevar la victoria, ¿no? Señores y señores, estamos en TVO Deportes de Cuarto Poder platicando con los pilotos Rubén Pardo, Hugo Oliveras, Santiago Tobar. Ellos pertenecen a la escudería HO Speed Racing, que el próximo domingo 5 de mayo estarán encarando lo que será la segunda fecha del campeonato NASCAR Peak México Series. Hace un par de semanas estuvieron en Monterrey haciendo una recapitulación de lo vivido allá en la Sultana del Norte. Pregunta abierta, ¿quién nos podría decir cuáles serían sus fortalezas para el próximo domingo en Chiapas? Bueno, yo creo que cada piloto tiene un estilo de manejo diferente y un tipo de para afrontar la carrera diferente, ¿no? Yo podría caracterizarme porque me siento muy bien preparado, creo que soy un piloto constante y que siempre nunca da nada por perdido, siempre pelea hasta el último momento y creo que eso me ha pagado bien en mi vida, ser constante y trabajar fuerte, ¿no? Santiago. Persistente, también sé cuidar muy bien los coches, creo que puedo sumar puntos aunque no siempre tenga la oportunidad de ganar y también me siento constante, me siento muy bien preparado y sin duda creo que esta carrera tenemos oportunidad de llevarnos la victoria. Y de mi parte, pues un piloto entregado, sé lo que puedo hacer y creo que este fin de semana vamos a poder hacer mucho.
Por ahí quedó hace un par de años el tema en el aire de poder realizar una segunda carrera nocturna aquí en Chiapas. La primera y la única que ha habido, si no estoy mal, ha sido aquí en el Superovalo Chiapas. ¿A ustedes qué tanto ánimo les brinda poder realizar otra segunda carrera nocturna dentro del campeonato como tal? Fue todo un éxito, la verdad. Fue la primera carrera nocturna que tuvo NASCAR, sí, es un hecho. Y fue, yo recuerdo que fue totalmente un éxito, lleno total, y la gente estaba feliz. La verdad que la gente la veía en las tribunas y como no había calor, y la verdad muy, muy padre. De ahí volvimos a tener carreras nocturnas en el México DF y en Chihuahua. Uh-huh. No sé si por ahí se me va otra, pero bueno. Phoenix. Y en Phoenix. Pero esta siempre fue especial por ser la primera, hablando al menos de mi experiencia. Sería increíble que de alguna forma la gente de aquí de Tuxtla hiciera ese esfuerzo para volver a tener otra carrera nocturna y poder darle eso a los aficionados, que sí es muy, muy diferente la experiencia estar a 30 y tantos grados al rayo del sol, sí, viendo una carrera, que estar bastante frescos en la noche, ¿no? Pasándola bien y viendo autos correr. No, sin duda, yo no tuve oportunidad de correr esa fecha, pero por supuesto que me gustaría. Es padrísimo también para los pilotos correr pues nocturno, variarle un poquito, y bueno, creo que como platicaba Hugo, la que más gana es la gente. Es súper más a gusto ver la carrera de noche en un sábado que un domingo igual al mediodía y con mucho calor. Pero bueno, estoy seguro que este fin de semana tendremos un llenazo y ya será decisión de la serie, pero estoy seguro que regresaremos a una carrera nocturna. Rubén, ¿qué? Lo mismo que mis compañeros, ¿no? Creo que fue un éxito esa carrera en todos los aspectos. Y pues ojalá se pueda volver a repetirlo. Coméntenos, otro aspecto a tomar en cuenta también el próximo domingo, es hablando del tema del aficionado, es la posibilidad que tendrán de poder estar en los trailers de ustedes tomándose la fotografía, ¿no? Que ese también es algo, es un aspecto llamativo dentro del campeonato, que se acercan a la afición, que les permiten tomarse la foto del recuerdo, por ahí llevarse souvenirs, recuerdos especiales, ¿no? Sí, definitivo, en el área comercial principalmente, que es la entrada al autódromo, ya la parte de competencia. Por ejemplo, en el caso de Monster Energy va a estar regalando producto y hace una activación bastante padre. Y muchas de las otras marcas también, de los otros competidores, hacen diferentes activaciones, regalan, como dices tú, souvenirs. Siempre está el atractivo de las edecanes, en nuestro caso las Monster Girls, que la verdad claro, sí, ¿no? es un lo buen que taco busca de ojo, ¿no? La verdad. Sí, la verdad. Entonces hay para todos. Tranqui, Santi, tranqui. Hay para todos, que eso está padre, hay para todos los gustos. Y además, el tema de familia, de poderse acercar a conocer los autos, a los pilotos, muy de cerca, eso ningún otro deporte lo ofrece, ¿no? Entonces, creo que vale la pena valorar eso, ¿no? Bueno, señores y señores, el tiempo de esta ocasión se nos ha terminado. Les agradecemos el espacio que nos brindaron a TVO Deportes de Cuarto poder charlar con ustedes de manera breve, concisa, sobre lo que esperan el próximo 5 de mayo. Sin duda será un espectáculo sin igual, pese a que está iniciando todavía el campeonato, prometen emociones. Si no estoy mal, van a ser alrededor de 25 coches los que estarán sobre la pista. Más, ¿no? Creo que 25, 28, tengo entendido. La verdad no sabemos el número real, pero sí debe ser más de 25, seguro. Sí. Y en esta pista más de 30 autos o sí, más de 25 autos es bastante. No, ya, no, el simple hecho de estar desde las gradas y escuchar el rugido de los motores, con eso creo yo que vale la pena estar sentado sobre las gradas y pues aguantarse unos minutos, ¿no? El calorcito. Sí, y lo van a disfrutar. Finalmente, ¿algo que de manera particular quieran agregar para la gente que nos sigue a través de Facebook? Pues claro, invitarlos, que me sigan en mis redes sociales, en Santiago Tobar en Instagram y en Facebook igual, y agradecer a mis patrocinadores, Freightliner, Quaker State, Monster Energy y Potosinos, y invitar a toda la gente a que apoyen al HEO y a que vayan a la carrera este domingo. Y yo estoy en el auto 77 de Castrol, ITCR, Infraestructura y Monster Energy, que lleven una sombrilla, bloqueador, y que se la vayan a pasar muy bien. Y pues igual invitarlos a partir a las 10 de la mañana, la NASCAR Peak, el mejor serial de México, en el óvalo de Chiapas. Yo compito en el auto 11 de Monster Energy 13M, Mopar, Freightliner, Quaker State y Potosinos, y los esperamos ahí al auto número 11. Saludos. Por nuestra parte ha sido todo. Le agradezco nuevamente a la escudería HO Speed Racing, con Rubén Pardo, Hugo Oliveras, Santiago Tobar, y como ya lo mencionaron, en voz de los protagonistas principales de lo que será la segunda fecha del campeonato México, de la NASCAR México
NASCAR PIC México Series el próximo domingo 5 de mayo en el Super Óvalo Chiapas. Nosotros estaremos llevándole puntualmente lo mejor de la información de lo que se suscita el próximo domingo 5 de mayo. Muchas gracias por sintonizarnos, que tengan una excelente tarde.